Hola, ¿qué tal, chavales? Bienvenidos a InfoES. La verdad es que Aukey hace unos productos que son fetén. A Aukey solo le faltará mismo, yo creo que pones a hacer smartphone o tablet, porque hace unos productos maravillosos. Os traigo ese micrófono que tengo ahí, podcast, grabar voces en off, pero a la calidad de Rode, a la calidad de Blue Yeti, a la calidad impresionante. Vamos con la intro y empezamos con el vídeo. Pues sí, señor, esta gente de Aukey la verdad es que hace productos y bien terminados y bastante buenos. Vi este producto, se lo vi y dije, anda, han sacado un nuevo micrófono. Les llamé y dije, ¿me podéis mandar un micrófono para hacer una prueba? Y me dijeron, sin problema, la verdad es que el trato que tengo con esta gente está bastante bien. Y viene bastante completo, con bastantes cosas. Os voy a poner imágenes del unboxing. Viene con su pie para agarrar, un pequeño enganche de rosca para poner el micrófono. El micrófono bien empaquetado, con todo bien puesto en foam, un color suave bastante gordo, bastante robusto, y la verdad es que está bastante bien. Es de color negro, no sé si hay otros colores, pero a mí me han mandado el negro. Y bueno, viene el logotipo de Aukey y luego viene varias cosas importantes. Un conector de auriculares para poner, por ejemplo, unos auriculares y escucharte la voz como se está escuchando. El volumen, un volumen de los auriculares para ponerlo más alto o más bajo. Luego la ganancia, que tiene una ganancia máxima, que yo me he dado cuenta de que cuando lo pones al máximo es tan fuerte que te distorsiona la voz. Dos pequeños conectores, uno para quitarle, por ejemplo, 10 decibelios. Si ves que está muy alto, le quitas un poquito 10 decibelios. Y luego de los pasos para las frecuencias. Negro, bastante robusto, viene con un capuchón para ponerlo si hay tema de viento. Y luego una cosa que tiene buena, que tú te lo pones a una distancia, por ejemplo, como esta, que tú en la cámara no se vería el micrófono, o sea, tú si quieres se te ve a ti, pero el micrófono no se ve, y coge solo esta onda, si todo lo que está alrededor no se escucha. He hecho algunas pruebas para que las veáis, comparándolo con, por ejemplo, con este Rode que tengo aquí, que me costó 100 euros, este Rode de corbata, para que veáis cómo cambia el tono desde el Rode a este micrófono. Vamos a hacer una pequeña prueba con el micrófono que tenemos. Ahora mismo estáis escuchando el Rode que yo uso en los vídeos. Voy a abrir Audacity y voy a hacer una pequeña prueba. Tengo aquí señalado el micrófono de Aukey y voy a hacer una pequeña prueba. Ahora estoy grabando con el micrófono de Aukey a una distancia de unos 50 o 60 milímetros, centímetros, prácticamente no me veis, que está muy bien para esconder el micrófono cuando, por ejemplo, estamos en una review y queremos esconder el micrófono para que no se vea. Voy a ir cambiando varias modalidades, por ejemplo, ahora tengo lo de esta versión que es el paso corto y voy a cambiar al paso largo de frecuencia, a los dos pasos. Ahora no sé si veréis la diferencia, ahora una poquita diferencia, y voy a cambiar también al quitarme un poquito de decibelios. Voy a darle aquí. Y ahora me he quitado un poquito de decibelios. Si lo veis, me he quitado menos 10. Se escucha muchísimo más bajo porque me he quitado menos 10 decibelios. Voy a darle otra vez al 0. Y ahora veis que está el volumen un poquito más alto. Aquí tenemos la ganancia. Voy a poner la ganancia al mínimo, ¿vale? Ahora, bueno, si tengo la ganancia al mínimo no me escucharéis. Solo escucharéis el micrófono Rode. Voy a ir subiendo poco a poco la ganancia para que veáis más o menos cómo se va escuchando. Poco a poco yo voy subiendo la ganancia y poco a poco se me va escuchando mejor. Tenemos que estar muy atentos para tener la ganancia al volumen adecuado para que no distorsione. Cuando vemos que, por ejemplo, ya está entrando en franjas rojas y los picos son muy muy altos, entonces ya estaríamos distorsionando y no nos interesa. Nos interesa que sea un sonido totalmente limpio para, por ejemplo, para grabar podcast, para grabar vídeos de YouTube, para voz en off, cuando grabamos alguna cosa. Ahora mismo tengo la ganancia al máximo. Ahora tengo mismo la ganancia al máximo total. Yo tengo algunos picos rojos cuando hago, por ejemplo, esto. Tengo algunos picos hola, tengo algunos picos rojos y me acerco. Y entonces lo que nos interesa es que no haya ningún pico rojo. Bajaría un poquito el volumen. Y ahora creo que estamos en bien. A veces cuando subo sí que tengo algún pico rojo, pero bueno, voy a cambiar de vez este paso y vemos que cómo está. Ahora está, yo creo, más o menos estabilizado. Voy a darle a menos decibelios y yo creo que está demasiado bajo. Voy a subirlo al máximo y con los decibelios bajados estaría demasiado bajo. No sé cómo lo escucharéis, yo aquí las ondas las veo demasiado bajas, o sea que voy a volver otra vez al modelo que está al principio, que es este. Yo creo que la configuración perfecta sería esta. Y la verdad es que es un sonido bastante limpio por lo que he podido escuchar. Ahora yo tendré que ver cómo es este sonido. Y la verdad es que me gusta bastante. La verdad es que esta gente de Aukey hace productos de muy buena calidad. Si se meten en el tema de smartphone o tablet,
le darían un paso adelante. Ya tienen algunas cámaras y están bastante bien. Bueno, Charles, yo creo que es un micrófono digno de comprar, por el precio que tiene está muy muy bien, no hace falta gastarse un dineral en 100 y pico euros, que si un Blue Yeti, que si es AKG, que sí que están muy bien, pero para el día a día, para lo que hacemos nosotros, podcast, grabar vídeos en YouTube o conversaciones o jugar a juegos, el micrófono es muy 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 bueno y se escucha bastante bien. Como siempre, os dejo un link en la descripción para que hagáis una compra segura a través de la tienda de Amazon. Y ya sabéis, chavales, si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, se puede suscribir al canal y, como siempre digo, síganos en Facebook, a ver si digo Facebook alguna vez bien, síganos en Facebook, digo Facebook, no sé por qué digo, síganos en Facebook, síganos en Twitter. Hasta luego, chavales.